suscríbanse al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes World Mission aquí en el canal. Hoy vamos a abrir summons, os vamos a explicar cómo funcionan los summons y además os voy a comentar algo increíble. Este vídeo lo estaréis viendo en resolución 2K, lo vais a poder ver ahora mismo en 2K. Y no solo vamos a abrir sobres en el videojuego, sino que también vamos a abrir sobres promocionales de Panini de Dragon Ball Super, como a mí me gusta. Así que deja tu like, vamos a ver qué cartas podemos ganar. Intentaremos hacer un combate en este vídeo y abriremos unos cuantos sobres que creo que os pueden gustar a toda la Saiyan Squad. Y además, aprovecho para decir que si quieres ver cómo juego a este juego, poquito a poco, con calma, puedes estar en mi canal de Twitch que vais a tener en la descripción y vais a poder entrar al directo a seguirme, que me quedan 100 seguidores para los 6.000. Un esfuerzo grande sería increíble. Y si queréis ver tutoriales sobre cómo jugar, que hay un hombre muy profesional para eso, el canal de Rafita, lo tenéis, pues bueno, pues creo que lo voy a poner en la descripción si me acuerdo. Y si no, pues podéis en el buscador Rafita18 con Y. Y sabe bastante jugar a este videojuego. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. Tengo muchas novedades en este vídeo. Bienvenidos a Super Dragon Ball Heroes World Mission y comenzamos con los summons. Bien, Saiyans, antes de comenzar los summons, quiero decir que los summons se ganan, bueno, en el modo arcade. Yo en el modo arcade los gano demasiado rápido, demasiado fácil, y están bastante bien. Pero antes quiero abrir unos sobrecitos, como todo este taco que tengo aquí ya abierto en sobres, porque estoy haciendo la colección, pues bueno, de Dragon Ball Super, de sobres. Y voy a abrir un sobre de Jiren en este gameplay. Luego, para finalizar, abriremos un sobre en el juego y veremos qué personajes nos han tocado. Y si el vídeo se queda cortito, no os preocupéis, porque echaremos un combate. Madre mía lo que estoy viendo aquí, ¿eh? Lo que estoy viendo aquí. Pues para empezar, me acaba de tocar un Golden Freezer, que está realmente increíble, está realmente genial, acompañado de un Buu con el perrito, carta bastante importante que también está bien, y un Bills chiquitito, que me gusta muchísimo este Bills, ¿vale? Luego tenemos un Gele del Universo 2, bueno, esto no está tan bien, y un Mosco, ¿vale? Realmente, pues bueno, pues me gusta hacer packs de opening de cartas, me gusta abrir cartas de vez en cuando de Dragon Ball y sobre todo cuando voy a hacer un summon de cartas. Vamos a abrir otra, vamos a abrir la carta final, por así decirlo. Y ayer me gustaría comentaros que hice un summon y me tocó un mono, ¿vale? Y me gustaría utilizarlo en combate porque me tocó uno de los Ozarus y realmente, pues bueno, pues es increíble y quiero disfrutarlo con vosotros. ¡Puar! Me acaba de tocar Puar en el canal, realmente increíble. ¡Vaya! ¡Zeno-sama! ¡Zeno-sama, carta Spark! Realmente también es brutal este Zeno-sama. Y vamos con otro Buu, pero carta SD, la más, digamos, importante, ¿vale? Luego tenemos una parte del cromo final, ¿vale? Y para finalizar, el sirviente de Zeno-sama, que es muy, muy, muy entretenido también. Este es el pack de opening que vamos a abrir en este vídeo, pero ahora nos vamos a ir a abrir, pues bueno, pues una carta en la tienda de summons, tienda gacha. Yo estoy tirando los promocionales, ¿vale? Yo me da la sensación de que los van a quitar o algo, así que, como dice Rafa, tiro las promociones y miro a ver qué es lo que me sale. Vamos a hacer una tirada de 10 y luego haremos una tirada de 1, ¿vale? E intentaremos probar estos personajes en gameplay para ver cómo funcionan si el vídeo no se alarga mucho. Vamos a tirar unos 10. Y ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí porque me ha tocado. ¡Hola! ¡Hola! Sí que va a haber gameplay, ¿eh? Sí que va a haber gameplay. Tenemos un Goku Super Saiyan Blue con 6.000 de potencia, 2.000 de guardia y 2.900 DPS. Golpe destructor, me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Y tenemos también ahora un Trunks Xeno. Este Trunks no tiene mucha potencia, no me convence. Energía necesaria 4 frente a este Goku que tiene 7 de energía necesaria. Pero, el Goku, ojo con el Goku, ¿eh? Ojo con el Goku. El Trunks este no me convence para nada. Yo miro si una carta es buena o mala por la potencia y la guardia, ¿vale? Entonces, esta carta no me convence. ¡Vaya, 6.100! Esta quita más que la anterior. Además, gasta 7 de energía. ¡Kamehameha, Dios! Y tenemos una guardia de 2.000, manteniéndonos en los 2.900 DPS. Vale, no está mal. Tenemos a Vegeta Xeno. Este creo que ya lo tenía, por así decirlo, ¿no? El Super Saiyan 3, 4.000 frente a 2.000. Vale, perfecto. Luego tenemos un Goku Xeno normal. Este me gusta que esté en fase Super Saiyan 4. Bueno, está en normal. Luego durante el combate se transforma. Tengo entendido que realmente es increíble. Me gustaría verlo transformado. Y tenemos más fuerte, un Freezer en forma
final. Bueno, Golden Freezer, que también está bien, aunque tiene mucha menos guardia que el Goku Xeno, a pesar de que tiene más potencia. Luego tenemos un Zamasu con 5000 de potencia y 2000 de guardia, que realmente está increíble esta carta que nos ha tocado. Un Tenshinhan que no va a ningún sitio, personalmente. Un Goku Ultra Instinto, estado Ultra Instinto Señal, que quita 7300, probablemente la carta más fuerte que tenga ahora en, el mazo. Modo Berserker, energía necesaria 8, creo que lo veo bien. Y un Gogeta Xeno, que está en estado Super Saiyan 4, que también quita bastante con el Kamehameha Atómico. Y una guardia de 1500 con una energía necesaria de 8. Me han gustado estas cartas, no creo que pueda hacer ahora mismo un gameplay, pero si queréis que... Si queréis que muestre a Gogeta, Super Saiyan 4 y a Goku Xeno, creo que tenéis que dar un like a este vídeo increíble por los sobres que hemos abierto y por los personajes que nos han tocado, porque realmente, si le dais al botón de like y lo reventáis, vamos a disfrutar un montón y, por supuesto, vamos a subir las cartas nuevas en el canal. Las cartas que ya tenemos repetidas se nos guardan, ¿vale?, por trozos de boleto. Como estáis viendo, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un sobre raro, ¿vale? Las cartas que son repetidas se destrozan y se guarda un sobre boleto, que ahora os enseñaré para qué funcionan. Y ahora vamos a tirar un boleto gacha normal, si es que me dejan, ¿vale? Tiramos un boleto gacha normal, a ver qué nos sale. ¡LOL! ¡Captura! ¡Captura! Cartas ganadas, detalle 3600-3000... Super energía destructiva, vale, corte ardiente. Este es un Trunks en estado Super Saiyan. No sé por qué está dorada la carta. Si eres atacante a partir del R2, entra en el modo Super Energía durante tu fase de ataque. Causa daño masivo con las ráfagas ki de energía de tu héroe de equipo. Potencia el efecto. Perfecto para menos 2 de energía de héroe del equipo enemigo. Solo una vez. Activación. Super energía. Bueno, esta carta no me convence mucho. No es que digamos muy, muy, muy buena, pero bueno. Me ha gustado. ¿Dónde cambiamos los boletos? Pues aquí. Tenemos 32 boletos, podríamos coger boletos gacha o, en su defecto, podríamos guardar en torno a unos 50 boletos y nos darían un boleto gacha raro, que esto pues te toca un personaje bueno, sí o sí. Voy a construirme mi mazo, ¿vale? Este summon me ha gustado, ¿eh? Haremos otra carta de Dragon Ball Super, vamos a abrir otra carta de Dragon Ball Super, pero lo que me acaba de tocar aquí ahora realmente es increíble, así que si necesitáis o queréis verme en... vale, creación de mazo. Si queréis verme en mazo sencillo, a ver si puedo crear aquí los mazos. Si queréis verme en directo, os lo recomiendo, ¿eh? Que sí, que ya sé cómo funciona esto. Vale. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Pero yo tengo mazos. Que sí, Trunks, que sí. Que yo quiero ponerme mi mazo. ¡Qué pesado! Me va a enseñar todo. Me va a enseñar todo. Vale, buscamos todo. Vale. Buscamos el orden. A ver si me deja poner mi mazo. Confirmamos. Vale, yo no quiero esto. No me enseñes nada, no me enseñes nada. Bueno, me lo va a enseñar. Vale, aquí podemos los objetos. Vamos a hacer el tutorial, porque no es que no quiero hacer el tutorial. Aquí tenemos nuestro mazo. Vale, genial. Este mazo se va a cambiar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un mazo 2, en el cual voy a introducir mis cartas nuevas, como Gogeta Xeno, como este Goku Ultra Instinto, como este Goku Super Saiyan Blue. Vamos a probar este mono. Vale, esto realmente no quita mucho. Pero seguro que tenemos algo realmente increíble por aquí. 3.000, 6.500, hostias. 3.000, vale, 6.100. Uf, es que las cartas que tenemos son realmente increíbles, ¿eh? Vamos a ir con este mazo, ¿vale? Este mazo me gusta, el mazo 2 lo tenemos aquí, el mazo 1 lo tenemos aquí, el mazo 2 lo tenemos aquí. Me gustaría probar al gran mono Bardock. Este mazo lo usaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Si le dais un buen like, utilizaremos este mazo en el siguiente vídeo, porque creo que tiene potencial y creo que se puede hacer... Creo que se puede hacer algo increíble. Luego entraremos ya en los mazos personalizados y demás, pero este juego necesita un poco de paciencia,
necesita un poco de aventura. Y qué mejor que los Saiyans, que están aquí para darle lo que necesita este juego. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans, por acompañarme en esta gran aventura. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. Espero veros muy pronto, volveremos con Xenoverse 2. Pero antes quiero que concentréis todo vuestro ki, vuestra energía, en el vídeo de hoy, dándole un buen like. Jugaremos gameplays, tranquilos, no os emocionéis así como así, que traeremos gameplays, traeremos misterios, traeremos cositas que estamos grabando. Sobre todo grabaremos con Rafita y demás, y estaremos en directo en Twitch esta noche probablemente. Así que os espero a todos en el directo de Twitch. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.